Xavier Mas es director técnico y de I+D de Sugimat. ¿Cómo se llama la novedad que habéis traído en Expo Biomasa y qué aporta? Pues lo que hemos traído este año para la Feria de Expo Bioenergía de Expo Biomasa de Valladolid es una caldera autolimpiable y rotativa que hemos llamado Horizon. Y nada, pues verás, el tema principal de la caldera es que inicialmente el prototipo tenía una secuencia de números y letras que respondían a su nomenclatura, y esto simplemente se basaba en el número de ensayos que tuvimos que realizar para conseguir el prototipo que necesitábamos, y la idea fuera exactamente lo que nos habíamos planteado porque queríamos patentarlo, y así finalmente lo hicimos, lo patentamos. Pero en cuanto a la nomenclatura, lo que me estás preguntando, llegado ese momento, Sugimat decidimos hacer una especie de acto corporativo con todo el personal de Sugimat, y lo que decidimos fue plantear un concurso para que cada uno de nuestros compañeros pudiera decidir y tener la oportunidad de dar el nombre definitivo que se quedaría como nomenclatura para siempre de este equipo, porque no nos gustaba el tema de caldera rotativa, que la gente empezara a poner caldera de todo tipo de nombres diferentes. Entonces, finalmente hubo un compañero que convenció a la directiva con el nombre que estás preguntándome, que es Horizon. En cuanto a la aportación, ya no solo a los clientes, perdón, sino al sector, creemos que nos estamos distanciando de una forma muy considerable, de una forma enorme de nuestra competencia, con un equipo que ya no solo es capaz de trabajar, sino que es capaz de eliminar los residuos propios de una generación térmica de combustiones con combustibles o residuos tan complicados y tan con ceniza, con tanto porcentaje de cenizas y tan complicados. ¿Cuál es la base tecnológica de esta innovación? Pues mira, la base tecnológica, el principio en el que se basa esta tecnología es algo tan sencillo como la rotación. Es una rotación de un equipo y nada, el movimiento circular acompañada de la morfología interna de los intercambiadores hace que tengamos un control exhaustivo de la deposición de las cenizas dentro del intercambiador. Una vez nos dimos cuenta de que teníamos este control interno, parecía obligatorio la aditivación de compuestos que fueran capaces de lidiar con todo este ensuciamiento. Comprobamos que aditivando diferentes composiciones somos capaces de proporcionar una limpieza duradera en el equipo y además, en ciertos casos, luchar contra ciertas agresiones químicas que son producto de este tipo de procesos térmicos tan complicados. ¿En qué tipo de proyectos resulta especialmente interesante vuestra caldera? Pues la verdad es que hay un montón de el mercado puede estar a la expectativa de muchísimas propuestas que todavía ni se contemplan. Y somos conscientes de que es un equipo totalmente nuevo e innovador, pero queremos que es en este punto donde cada individuo, cada empresa, cada gerente, cada ingeniería, tiene que estar lo suficientemente reactivo como para aprovecharse de un equipo tan innovador que está rompiendo todos los márgenes y todos los límites que el sector tenía comprometido. Es decir, para que me entiendas, hace unos años nadie se hubiera planteado valorizar un combustible que tuviera un 40% de cenizas y ni mucho menos que fueran adherentes, por ejemplo. Hoy en día con la Horizon nosotros estamos planteando una propuesta con una magnitud equivalente al problema que tenemos con la combustión de estos residuos con un componente de cenizas tan elevado. Como opinión personal, yo creo que las innovaciones tecnológicas son un escaparate enorme para futuros negocios que la gente tiene que aprovechar. Por lo tanto, como director técnico de I+D+I de Sugimat, yo lo único que tengo que plantear es un reto: ¿cuál es el siguiente combustible a la que la Horizon debe de hacer frente? Y creo que es por esta razón por la que hemos ganado el Premio a la Innovación 2021 de Expo Bioenergía.